Las calles complicadas, el tema calor, dentro de todo, gracias a Dios, lo andan repartiendo. Ayer anduvo hasta las 10 de la noche repartiendo la leña. A cada rato se comunicaban conmigo porque este año entregaron el bono en desarrollo social, pero la gente no conocía en cada casa de cada vecino, no a dónde tenía que ir a dejar la leña, así que cada rato me llamaban. Pero bueno, yo creo que hoy también andan otra vez. Yo estoy pidiendo nylon cada tanto porque hay techos que se están pasando de agua, así que ahora volví a llamar a Pablo, que agradezco a Desarrollo Social que dentro de todo nos están cumpliendo. Así que hoy acá con el comedor también. Las viviendas algunas muy, muy complicadas. Tenemos la más complicada de Gavilán, que él hay que, digamos, reforzársela con nylon porque no hay otra cosa que hacerle. ¿Cuál es la persona que se le incendió la vivienda el año pasado? Sí, la persona que se le incendió la casa. Bueno, arriba también, en la parte de arriba, también hay algunos techos y casas complicadas, así que ellos también han venido a buscar nylon, me estaban pidiendo ahora para reforzar un poco más, ¿no? Porque mirá cómo se largó. Y bueno, ellos están continuamente en comunicación conmigo. El apuro de la leña dentro de todo llegó, así que espero que hoy terminen de repartir la zona de arriba por el tema de la nieve, porque después no van a poder subir. Quedaron una o dos familias nomás. Dentro de todo, este año se agradece al chofer que andan repartiendo, que hasta las 10 de la noche lo vi anoche repartiendo la leña a los vecinos, así que es una ventaja, ¿no? Y es una ayuda, una gran ayuda para las familias que están complicadas con el tema de la calefacción, y más donde hay niños y adultos mayores. Gladys, el tema, solo la solución es los nylons, no trajeron chapas, que el año pasado decían que en el verano iban a arreglar los techos, decían desde el municipio, ¿no? Que iban a solucionar antes del invierno, pero vemos que la situación es la misma. Eso es mentira, eso siempre son palabras, que solamente palabras, porque nunca se ha hecho eso en el verano, a la cual yo siempre he recurrido y le he dicho que todas las cosas estas se tienen que hacer en el verano. El tema de los arreglos de los techos, de las casas complicadas, por el tema de los muros, todos esos trabajos se pueden hacer en el verano con las propias manos desocupadas del barrio, y ellos le aportan algo al vecino, al que está desocupado, no que tiene una entrada económica más. Pero bueno, yo creo que este estado, nosotros, no sé si es el barrio Matadero, pero siempre hemos estado, digamos, aislados de todos los pedidos que hemos hecho por el tema de la sede, nomás, viste, los arreglos que hay que hacerle y todo lo demás. Hoy justo vino Rodrigo porque le pedí con urgencia el tema de los arreglos de los baños, y bueno, el techo se está lloviendo acá allá de la parte del salón, que dijo que se ve que limpieza el techo, así que, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos. ¿Los muros para los vecinos que habían pedido tampoco hubo solución? No, eso yo creo que va a ser una gestión del que de entre nuevo, porque claro, ya creo que ya ahora no se va a hacer más nada. No hicieron las pasarelas, las dos pasarelas complicadas. Mira que yo con Herman lo fui a ver, hará 2 semanas atrás o 3 capaz. Fui y le expliqué la situación de una de las pasarelas, que está re complicada la parte de la Pasteur, no tiene cómo agarrarse ni nada, de las casas nuevas. Los nenes en el jardín, las maestras me han reclamado, me han dicho también cómo, pero si yo lo he hecho desde acá de la Junta Vecinal hace más de 3 años atrás. Hablamos varias veces sobre las pasarelas. Sí, sí, sí.